Atención, atención, atención. Esta es una alerta de seguridad en alta densidad. La firma de seguridad informática Checkpoint ha descubierto un nuevo ataque de malware que ha afectado a 41 aplicaciones presentes en la tienda Google Play y que tiene como objetivo generar ingresos por publicidad. Según las estadísticas, se han descargado hasta la fecha entre 4 y 18 millones de aplicaciones infectadas con el código malicioso Judy, lo que significa que su alcance real puede oscilar entre 8 y 36 millones de usuarios. El problema de este virus radica en que puede afectar directamente a los usuarios que instalen estas aparentemente inocentes apps al hacerlos cómplices de un fraude. Después de su instalación, las aplicaciones infectadas empiezan a hacer clic sobre anuncios publicitarios, generando ganancias que reciben los creadores del código malicioso. Judy hace continuamente clic en banners simulando como si el usuario de la app estuviera haciendo esa acción. Los usuarios afectados no sufrirán robos de credenciales, pero además de contribuir al fraude, verán que gastan más ancho de banda y aumentará el consumo de la batería del equipo infectado. Detectar las apps afectadas puede ser simple, ya que incorporan el término Judy en el nombre de la aplicación, generalmente guías y juegos móviles. Todas las aplicaciones detectadas con este malware para Android pertenecen a la misma empresa coreana llamada KiniWini. Google ya retiró las apps infectadas de la Play Store. Alta densidad.